Muy buenas tardes a todos. Nos sumamos nuevamente a un reporte hoy ya 7 de octubre. En el transcurso de las últimas horas hemos dado 25 nuevas altas de pacientes contagiados por COVID-19. Por lo tanto, la región presenta 317 casos activos por COVID, contabilizándose a la fecha de más 299 pacientes que se han recuperado de esta enfermedad, con un total acumulado en 7 meses de 616 casos por COVID-19, con corte ayer a las 9 de la mañana. Hasta este momento se han tomado 15.968 exámenes de PCR, de los cuales 14.968 han dado negativo para esta enfermedad. Del total de muestras realizadas, la tasa de positividad es del 3,8%. Hoy día se actualiza la tasa, el porcentaje de positividad de la última semana epidemiológica, una tasa de testeo diaria de 68 por 100.000 habitantes. 715 personas permanecen en cuarentena, de ellas son 317 casos positivos y la brecha restante de 400 personas son contactos estrechos. En relación a la situación de nuestros pacientes, el estado de salud de cada uno de ellos, de estos 317 casos activos, podemos informar que en general se encuentran en buen estado de salud, algunos con sintomatología respiratoria alta leve, otros con sintomatología más asociada a gastrointestinal. Sin embargo, se mantienen hospitalizados 18 personas, de los cuales 15 están en el servicio de medicina, 3 con requerimientos de oxígeno alto, y 3 que se mantienen hospitalizados en una cama crítica en la unidad de cuidados intensiva en ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar a ustedes que durante la jornada del día de ayer resultaron 23 nuevos casos positivos, todos pertenecientes a la comuna de Coyhaique. Sin embargo, ahora tenemos 8 casos en Coyhaique Rural, me refiero a la localidad de Ñirihuao, los cuales, 9 casos, perdón, en Ñirihuao, los cuales corresponden a un nexo familiar, tienen nexo, digamos, familiar de un positivo anterior. Las recomendaciones que queremos entregar hoy día se basan principalmente en este brote que se ha ido desplazando a las localidades más rurales de la comuna de Coyhaique, principalmente y muy asociado al desplazamiento que realizan uno o dos integrantes muchas veces de grupos familiares que trabajan acá en Coyhaique y que llevan efectivamente el contagio a su grupo familiar y que muchas veces, porque en estas localidades rurales se tiene aún la cultura, la idiosincrasia de realizar almuerzos familiares con familias vecinas o con familias incluso alejadas a tu círculo con el que convives diariamente, se producen estos brotes masivos, los que hoy día debemos aprender a controlar. Debemos no solamente utilizar nuestra mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos en nuestra vida laboral y social, sino que también debemos generar cambios conductuales en los cuales aprendamos en esta cuarentena y en esta pandemia a convivir solo y exclusivamente con quienes compartimos el día a día en una misma casa habitación. Cuando nos relacionamos, aun cuando sean familiares o aun cuando sean amigos, pero que pernoctan y conviven el día a día en otro grupo familiar, mantengamos siempre las 3 medidas básicas necesarias para poder disminuir el brote por COVID-19. En relación a los síntomas que hemos detectado más frecuentes en esta pandemia en la región de Aysén, tenemos que cefalea, tos y dolor muscular son los síntomas más frecuentes de consulta en nuestros casos de COVID-19, siendo la fiebre solo el tercio de las consultas por COVID-19. Por lo tanto, el llamado es, si presentas dolor de cabeza, si presentas dolores musculares y tos,
Consulta inmediata y oportunamente en un centro de urgencia para la toma de la PCR y aislamiento oportuno. Recordar, como ya lo dije, que el COVID ya está en nuestra comunidad y debemos tratar al otro como si estuviera contagiado, pero aprender a convivir con esto, cambios conductuales. Eso es, y paso a las preguntas. Radio Genial, consulta. ¿Cuántos pacientes están con ventilación mecánica y cuántos de ellos son funcionarios del hospital? Lo va a responder el director de servicio. Perdón, el subdirector de gestión asistencial. ¿Cuál fue la razón de sanitizar la Seremi de Salud? ¿Hubo algún riesgo de contagio? Sí, durante el día de ayer tuvimos 3 administrativos contratados en estos últimos meses para apoyar a la pandemia. Son 3 administrativos que están en lugares distintos y en edificios distintos, que consultaron durante el fin de semana por sintomatología inicial. Se les tomó PCR y eso permitió que fueran detectados oportunamente y nos permitió aislar a la gente que supuestamente debería volver a trabajar, debió haber vuelto a trabajar el día lunes. Sin embargo, dado la dinámica que tenemos de turnos y teletrabajo, esas personas fueron, ¿no es cierto?, aisladas en sus casas, las cuales se mantienen sin sintomatología, 2 contactos estrechos laborales por cada uno de ellos, que fueron 3, y se realizó el lunes, coincidentemente, una búsqueda activa en la Seremi de Salud, principalmente focalizada en fiscalizadores de aduanas sanitarias, en choferes, en secretarias, en funcionarios de salud pública que también realizan muchas veces labores de barrera sanitaria, dando todos y cada uno de ellos negativos para esta enfermedad. Dentro de la investigación epidemiológica, se está realizando la investigación en su núcleo familiar, ya que por ahí se está buscando su vínculo epidemiológico. El mismo medio también consulta con respecto a antecedentes o información relacionados con algún contagio al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sí, tenemos. Ayer me comuniqué con el director del MIMBU, quien efectivamente ya había tomado conocimiento por parte del mismo funcionario de que tenía un funcionario COVID positivo. El equipo de la UTA realizó y continúa realizando la investigación epidemiológica. Ya se generaron los contactos estrechos y se dieron las indicaciones por parte de Epidemiología y de la UTA en relación a quiénes serían los contactos estrechos que deben permanecer en cuarentena obligatoria. Sin embargo, el director del SERVIU también entregó y dictó otras medidas en relación a contactos de menor riesgo y aumentar el teletrabajo. Pasa el doctor Franklin Fournier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Con respecto a lo que menciona la Seremi, a la presentación de las personas que han dado positivo para coronavirus, efectivamente, esos son los síntomas que con mayor frecuencia se han presentado en las personas que han consultado, los cuales son cefalea y tos, y en tercer lugar vendría siendo la fiebre como un síntoma cardinal. Por lo tanto, reforzamos el llamado a las personas que tengan síntomas respiratorios, por favor, consultar. Lo que se ha visto en toda la red asistencial, no solamente en Coyhaique y Puerto Aysén, sino que en todos los demás hospitales y postas de salud, es que las cantidades de consultas respiratorias también han ido disminuyendo, se han mantenido bastante bajas, lo cual obviamente también está influido por este distanciamiento social que estamos teniendo, por el cierre de los colegios y de los jardines infantiles, que todos sabemos que durante el año produce gran contacto entre niños, produce que se contagien enfermedades respiratorias, desde resfrío simple a otras que son obviamente cuadros más graves, y que eso también disminuye la transmisión hacia sus padres y luego a los puestos de trabajo. Se procesaron ayer, 229 muestras en total entre los 2 laboratorios de la región, lo cual dio este número de 23 casos positivos. Hasta el minuto, hace un par de horas, digamos, cuando tuve el reporte, solo 8 se encontraban sin nexo, pero obviamente se encontraban en estudio para ver si es que podía encontrarse algún nexo epidemiológico.
pero a su vez también hoy día se dan de alta 24 casos positivos que ya habrían cumplido con su cuarentena. Tenemos una capacidad para toma de muestras de 10.165 kits, o sea, tórulas, me refiero a tórulas para tomar la muestra nasofaringia, y para procesamiento de toma de muestras 3.150. Obviamente estamos siempre comprando permanentemente y pidiendo al Ministerio que nos envíen también estas dos insumos necesarios para el procesamiento en los laboratorios. Obviamente las que se piden al Ministerio son para el laboratorio público que está en el Hospital Regional Coyhaique, ya que en el caso de SIGA, siendo una institución privada, son ellos mismos quienes proveen y hacen adquisición propia de sus reactivos para el procesamiento de toma de muestras. También se han contratado más tecnólogos médicos, los cuales ya han cumplido su cuarentena en el caso de los que han llegado fuera de la región, para poder comenzar la capacitación presencial en el procesamiento de las muestras y poder reforzar los turnos y poder, con eso, tal como lo habíamos anunciado un par de semanas antes, ir aumentando la capacidad de procesamiento. Lo mismo para el Hospital Regional Coyhaique, por lo tanto, en las próximas semanas debiésemos aumentar la capacidad de muestreo. Esperemos que no sea necesario, por supuesto, y que los números vayan bajando y que sea más que nada para búsquedas activas y no para testeo en contactos estrechos, y de eso depende la colaboración que tengamos todos como comunidad. En otro de los temas sensibles, quiero comentarles que en el CESFAM Víctor Domingo Silva tenemos 32 funcionarios que están fuera de labores, producto de que son o casos positivos o contactos estrechos, pero ya están cumpliendo sus periodos de cuarentena respectiva en forma gradual, ya que se han generado en días distintos. Por lo tanto, de aquí el día lunes ya debiesen estar, perdón, el 10 de octubre debiesen estar ya todos en funcionamiento normal, si es que no aparecen, obviamente, casos nuevos. En el caso del CESFAM Alejandro Gutiérrez, tenemos una baja de 10 funcionarios, lo cual también para la próxima semana debiesen estar todos ya reintegrados a sus labores habituales. Afortunadamente, en la Junta todos los contactos estrechos dieron negativo. Lo mismo para la localidad de Chile Chico, en donde también dieron todos negativos para coronavirus. Comentarles que tenemos 7 localidades con postas de salud en donde se encuentra circulación de este virus, o sea, tienen casos positivos y que han generado también un importante número de contacto estrecho. Obviamente suponemos que al ser localidades más aisladas ha habido una interacción social distinta y mayor, obviamente dadas las costumbres, ya que las familias son muy aclanadas, especialmente como se comunicó en el caso de Ñirehuao, en donde hay 9 personas que están relacionadas en el contexto sociofamiliar por esta misma tendencia de reunirse, almorzar y cenar, lo cual evidentemente tratamos de pedirle a todos ustedes que podamos restringirlo lo máximo posible. Hemos tenido, relacionado un poco con ese tema, hemos tenido también la solicitud o la opinión de ciertas localidades de que se establezca una cuarentena para sus respectivas localidades y poder tener un mayor resguardo. Pero la mejor cuarentena que pudiésemos tener cada uno de nosotros es el cerrarnos en nuestras casas, el no permitir que vengan personas, perdón, que no vengan personas desde afuera, especialmente que vengan de otras ciudades, para que no tengamos el problema de estar en riesgo de contagio. Y finalmente me gustaría recalcar, y hoy día tengo las cifras, de la descompensación de las personas que padecen de patologías de salud mental, y solamente voy a referirme a las personas que padecen diagnosticadas patologías de salud mental. Nuestro Centro Comunitario de Salud Mental, el COSAM, habitualmente presenta un 2% aproximado de descompensación de personas que tengan patologías y que estén en control habitualmente. Hoy en día estamos viendo solo un 5% de descompensación de personas con patologías de salud mental y emocionales. ¿Qué nos refleja esto? Primero, esto es en el universo total de personas que se encuentran en control. Esto quiere decir de personas que tienen enfermedades o padecen de patologías de menor a mayor gravedad. Evidentemente, el aislamiento, la incertidumbre, la angustia que genera toda esta pandemia contribuye a que tengamos más del doble de lo que teníamos habitualmente en cuanto a descompensaciones. Y en eso se hace sumamente importante el apoyo que podamos establecer cada uno de nosotros con nuestras comunidades vía remota, por supuesto, y también el apoyo que pueden establecer los municipios para
con sus habitantes. Sé que lo están haciendo los municipios, están entregando canastas, están entregando ayuda, así como también algunas instituciones privadas, dentro de las cuales me gustaría destacar el Club de Leones, que hace ya bastantes meses está haciendo esta ayuda anónima, solidaria, con la entrega de canastas a familias vulnerables. Evidentemente, si es que podemos entre todos apoyar de mejor manera esto, va a significar un arista menos que las familias tengan que sobrellevar en este tiempo de pandemia. Y si logramos entre todos acortar, así como se ha ido dando, ir acortando la cantidad de personas positivas día a día, evidentemente esta cuarentena va a terminar antes y vamos a poder retomar nuestra vida de forma un poco más normal. ¿Tienen alguna consulta? Rodario Esquerián, consulta. ¿Qué nivel de ocupación existe de camas críticas? Hoy en día tenemos un buen nivel de desocupación de camas críticas. Tenemos un 50% de camas disponibles entre UTI y UCI. Recordemos que la UCI quedó, según el corte que se ha establecido y la preparación del Hospital Regional Coyhaique, para pacientes con coronavirus, y la UTI pasa a ser una UTI UCI para pacientes que no tengan coronavirus, para tenerlos aislados unos de otros y no aglomerar cama por medio, digámoslo en práctico, un paciente con coronavirus, otro sin coronavirus, otro con coronavirus, que obviamente podría aumentar el riesgo de contagio cruzado entre pacientes. El mismo medio consulta, ¿cuántos pacientes están con ventilación mecánica y cuántos de ellos son funcionarios del hospital? 3 pacientes en ventilación mecánica, uno de ellos es una funcionaria de nuestra red de salud. Radio Las Nieves de Puerto Aysén. Consulta respecto si se contempla volver a realizar la búsqueda activa en esa comuna. La búsqueda activa se ha mantenido en Puerto Aysén, en Cisnes, en Chile Chico, en Río Tranquilo, en todas las localidades. Como lo he mencionado en otras ocasiones, lo que pasa es que está siendo obviamente más restringida. En el caso, por ejemplo, de Puerto Aysén y de Coyhaique, tenemos un sistema de georreferenciación con mapas de calor que cruza tanto los casos positivos y la ubicación geográfica en las distintas localidades, como también de los contactos estrechos, y a su vez cruzado también con algunos otros determinantes sociales que no son necesariamente enfermedades, como por ejemplo hacinamiento, calidad de vivienda, población con adulto mayor, así como también se cruza esta información a través de este mapeo de georreferenciación con patologías crónicas que presente nuestra población, y allá están dirigidas las intenciones de búsqueda activa a través de la toma de PCR en domicilio para evitar la aglomeración de personas y, en el caso de la comuna de Coyhaique, para evitar que se quiebre la cuarentena. El mismo medio de Puerto Aysén consulta fuera del reporte COVID. ¿Han continuado las reuniones para la medida de complejidad del hospital de Aysén? ¿Cuánto se ha avanzado en este proceso? ¿Qué medidas se podrían implementar el próximo año? Sí, no es un tema COVID, pero entiendo que es un tema sensible. Efectivamente, hemos estado en permanentes conversaciones con la sociedad civil organizada de Puerto Aysén para poder avanzar en aquello. Esta dirección de servicio y la actual administración, desde marzo, en donde sostuvimos nosotros, cuando recién asumimos nosotros la dirección del servicio, sostuvimos una reunión con la comunidad en Puerto Aysén, en ese momento se podía, en Puerto Aysén, donde estaban presentes consejeros regionales de la localidad y también parlamentarios, y nosotros nos comprometimos en poder avanzar en los temas que realmente nosotros seamos capaces de implementar y no entrar en caer en promesas que después las personas pasan, como ustedes saben, en estos cargos, y que no nos podamos hacer cargo y quedemos al final, en buenas palabras, como mentirosos. Por lo tanto, hemos avanzado en aquello, como se ha comentado en otras ocasiones, ya se están realizando algunos partos programados en la localidad de Puerto Aysén, en el hospital de Puerto Aysén, tema que es muy sentido no solo en Puerto Aysén, sino en todas las localidades de nuestra región, pero hemos podido avanzar en aquello ya que contamos con los profesionales y con la infraestructura necesaria para poder atender, primero con seguridad y segundo respetando los derechos tanto de la madre como de los niños. Y en eso ya se ha ido avanzando y evidentemente vamos a ir avanzando con mayor celeridad, pero también se está
se está avanzando en conjunto con la comunidad, en conjunto con los consejeros regionales también y con la intendenta, y además con el apoyo de los parlamentarios, en poder ir aumentando la resolutividad, especialmente desde el punto de vista diagnóstico, a través de la adquisición de equipamiento imagenológico, que eso obviamente va a ser un poco más a largo plazo, quizás el próximo año, pero también de implementación de prestaciones de mayor complejidad, como serían camas UTI, y obviamente también potenciar la realización de cirugías, partiendo, por supuesto, con la cirugía mayor ambulatoria, que no requiere una hospitalización muy extensa de las personas que se sometan a ella, y con ello, a su vez, no ir atochando las camas y que queden disponibles en caso de que tengamos que hacer uso de ellas por pacientes con coronavirus. Esos serían como los temas más importantes en los cuales se han avanzado, entre otros también. Obviamente cuando tengamos el detalle, el cronograma, que ya está bastante avanzado, este viernes tenemos una nueva reunión con los dirigentes, de varias que hemos tenido durante estas últimas semanas y estos últimos meses, para poder presentar esto al ministerio. Contamos con, a su vez también con el apoyo del ministro, quien expresamente nos ha pedido que avancemos en esto en conjunto con la comunidad, entendiendo que la salud se construye entre todos y no solamente desde nuestras oficinas. Y prontamente podríamos dar más detalle de qué es lo que podríamos lograr de aquí al corto plazo y también al mediano plazo. Y obviamente eso va a ser comunicado a toda la comunidad para que todos estemos pendientes de cuáles son los avances y obviamente a su vez también nos puedan ir cobrando la palabra a quienes la empeñamos en esta ocasión. Finalmente, Radio Santa María consulta con respecto a la red asistencial. ¿Los EFAM están funcionando? Están funcionando, tal como decía, debido a la baja de funcionarios que tiene cada uno de los EFAM, estamos hablando de Coyhaique, ¿cierto? Cada uno de los EFAM con capacidad un poco más disminuida. Afortunadamente, hoy día se reintegra un número de funcionarios, mañana otro número de funcionarios, que oscilan entre 4 y 10 funcionarios que se están integrando por día, pero ya la próxima semana debiesen estar operando con completa normalidad. Sumado a que también, obviamente, tenemos turnos de tiempo fuera, o sea, turnos preventivos para que si es que llegase a haber algún contagio dentro de los mismos establecimientos, no se nos contagien todos los funcionarios de una sola vez y quedemos a pies descalzos, digamos, para poder atender los problemas habituales de la comunidad y también los problemas de pandemia. No. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Por favor, sigámonos cuidando. Los números nos están apoyando lentamente, pero nos están apoyando. Y la verdad es que si seguimos así podríamos levantar prontamente la cuarentena, pero eso en realidad depende de todos nosotros como comunidad más que de la red asistencial. Un abrazo a todos, que estén muy bien.